buenos días. ¿Cómo están? Ustedes observan en estos momentos las instalaciones de la planta El Ceibal, precisamente el lugar donde se realiza el día de hoy la maniobra de relevo de la primera de cuatro bombas de impulsión nuevas que se están ubicando en esta planta potabilizadora, precisamente para reforzar el bombeo de agua potable hacia la ciudad de Manta. A esta hora nos acompaña ya el ingeniero Trujillo. Él es el representante de la empresa ASTAP, quien está a cargo de estos trabajos. Ingeniero, ¿qué se hace en estos momentos? Entiendo que este es un proceso largo que se prolongará prácticamente durante todo el día de hoy. Sí, buenos días. Estamos en este momento prendiendo el motor en vacío, midiendo lo que es vibraciones y temperaturas del nuevo motor de 1250 HP. Como ha comenzado el venteo también de la bomba. Más o menos este trabajo terminará a las 9 de la mañana. Después daremos unas maniobras mecánicas de válvulas, de acoples, y estimamos que 10, 10 y media de la mañana estaremos en capacidad de comenzar el bombeo de agua con la nueva bomba. ¿Y las pruebas se prolongarán hasta qué hora durante el día de hoy? Pues bueno, todo el día vamos a comenzar a buscar el punto de operación ideal. Estimamos que hasta las 5 o 6 de la tarde estaremos en prueba la bomba y después hemos de dejarle operando, ¿no? Ingeniero, Manta ha amanecido con una pausa en la distribución de agua potable precisamente por estos trabajos. ¿Esto era indispensable para poder realizar las operaciones que se están ejecutando? Sí, es una molestia, pero es para el bien de la ciudad. No la podemos evitar, necesitamos probar la bomba sola. Y esto pasará algunas veces más, pero que todavía tenemos que instalar tres bombas más con sus respectivos equipos de electrónicos. Entonces, estaremos un poco de comprensión, ¿no? Sin embargo, esto traerá grandes beneficios a la ciudadanía una vez que termine el proceso de instalación de estas cuatro bombas. ¿Cuáles serán estos beneficios? Tenemos beneficios como confiabilidad de los sistemas, una mejor performance de las bombas, más potencia de bombeo, incremento de caudal, incremento de presión, lo cual llevará a una satisfacción de los usuarios, ¿no?, en cuanto a la capacidad de agua que puedan tener en sus domicilios. En otras palabras, ¿se optimiza la dotación del servicio? Sí, estaríamos hablando de que recibirían 30-40% más de agua la ciudad de Manta cuando acabemos de hacer la repotenciación. Y obviamente la confiabilidad será de 20 años de operación, ¿no? Las bombas que se están reemplazando son unas bombas bastante antiguas, entiendo que tenían ya cerca de 20 años de operación. Sí, la planta fue construida en 1997, creo que se acabó la construcción, y las bombas llevan operando desde el año 2000. Entonces, más o menos llevan ya casi 20 años de operación. Han sido hechos mantenimiento, pero ya su vida útil ha fenecido. Entonces, la repotenciación busca darle un nuevo impulso al bombeo, ¿no? ¿Esta bomba qué diferencia tiene frente a las bombas que están saliendo ya de operación paulatinamente? Tiene un motor más potente, con más protecciones. Tiene un variador de frecuencia que permite controlar de mejor manera el bombeo y la cantidad de agua entregada. Tiene nuevas protecciones que van a impedir que se deteriore rápidamente y pues mayor potencia en el motor y mayor eficiencia, lo que lleva es la mejor cantidad de caudal de agua, ¿no? Ingeniero Trujillo, muchas gracias. No se nos vaya muy lejos porque vamos a estar nosotros pendientes de todo este proceso. Próximamente haremos una nueva transmisión en vivo para seguir informando a nuestros usuarios cómo avanzan estos trabajos. Gracias por su atención en este momento. Así están las cosas por acá en Manta. Por favor, la comprensión a los ciudadanos, considerando de que los trabajos y la pausa que estamos realizando el día de hoy en la producción y distribución de agua potable permitirá garantizar un mejor servicio el día de mañana. Recuerde, esta es apenas la primera de cuatro bombas de impulsión nuevas que estamos instalando para repotenciar la planta El Ceibal. Hasta dentro de muy poco. Buenos días.